Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Sonia 2.0. Hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido mucho, que os resuelva unas dudas que tenéis. A ver, me habéis preguntado muchísimo por Paco. ¿Qué pasa con Paco? ¿Por qué vosotros sois muy observadores y os habéis dado cuenta de que ya en los últimos vídeos del canal familiar no salía Paco? Y ahora encima hemos cambiado el nombre, le hemos puesto fin a Canal Familia Sánchez y le hemos cambiado el nombre a Sonia 2.0. Y me estáis preguntando, ¿es que te has separado de Paco? ¿Es que Paco tú habéis separado? ¿Dónde está Paco? ¿Qué pasa con Paco? Bueno, pues deciros que Paco y yo somos dos personas muy diferentes. Somos como la noche y el día. ¿Y qué pasa con eso? Pues eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas, vamos a empezar por las malas, es que chocamos mucho en muchas cosas. Y lo bueno que tiene es que nos compenetramos muy bien, porque las carencias que tiene uno, pues las cubre el otro. ¿Qué pasaría si Paco y yo fuésemos iguales? Pues si Paco fuese igual que yo, pues fiesta, fiesta, que la vida es un carnaval, la 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 la, bueno, sería todo quizás más divertido, no sé, pero también sería todo más caótico, más desordenado y habría menos disciplina. ¿Y qué pasaría si Paco y yo, si yo fuese igual que Paco? Pues, uy. Pues tal vez, quizás, sería todo más ordenado, más metódico, más, pero también sería más aburrido, ¿no? Entonces, supongo que yo le pongo las chispas a la relación y él le pone lo que es la cordura, la serenidad, ¿no? El orden. O sea que cada uno aporta su granito de arena. Y a día de hoy he de deciros de que seguimos juntos, aunque seamos tan diferentes, seguimos juntos porque nos queremos muchísimo. Llevamos juntos, pues yo lo conocí con 15 años. Yo tenía 15 añitos y él 20. Nos conocimos en el instituto, en tercero de BU, que sería lo que hoy en día sería primero de bachiller. Y desde entonces hasta hoy. ¿Por qué no sale Paco en los vídeos, en los últimos vídeos? Pues porque a él no le gusta esto. Él salía en los vídeos pues por nosotras, porque a nosotras nos gusta y queríamos crear un canal familiar, porque este canal empezó llamándose Sonia Gutiérrez, era mi canal. Y tenía ya, pues tendría ya unos 70.000 suscriptores cuando lo cambiamos a Familia Sánchez. Y al principio sí, muy bien, hicimos un montón de vlogs. Pero, ¿qué pasa? Pues que si a él no le gustaba, pues tampoco le íbamos a obligar a salir. Entonces cada vez grabábamos menos. Entonces el canal estaba muriendo. Y como me da muchísima pena que el canal muriese porque lo había creado yo, pues lo he recuperado. ¿Y por qué le he puesto Sonia 2.0? Que es otra cosa que me estáis preguntando mucho. Pues porque parece que todo lo más nuevo es 2.0. La última web, el último software, está el 2.0. Pues este como es lo último ya, pues Sonia 2.0. La nueva imagen más renovada del canal, la nueva Sonia. Porque la verdad es que cuando empecé en esto de YouTube no tenía ni idea de nada. Pero de nada, de nada, de nada. De hecho, ni los canales, ni este, ni el de Silvia, ninguno de los dos, ni estaban monetizados, ni tenían anuncios, ni tenían nada. Los creamos por hobby, porque nos gustaba. Eso que dice mucha gente, el que se mete en YouTube es para ganar dinero. Pues no, señores, hablar por vosotros mismos. Nosotros nos metimos en YouTube y nosotros no teníamos ni idea de que con YouTube se podía ganar dinero. Es más, decía yo, ¿cómo se va a ganar dinero? ¿La gente que va a meter ahí la monedita o qué? ¿Cómo es esto? Vamos. Que no. Que cuando el primer canal que monetizamos fue el de Silvia y tenía ya un montón de vídeos y tenía ya un vídeo con más de 1 millón de visualizaciones cuando nos dijeron, chiquilla, monetiza el canal que estás perdiendo dinero. Yo, ¿eh? ¿Perder dinero? ¿Cómo? ¿Cómo voy a perder yo dinero? ¿Esto qué es?
Nosotros siempre, siempre, siempre lo hemos hecho por hobby. Por eso, aunque esto dejasen de monetizar los canales, se acabase todo esto, nosotros seguiríamos porque nos gusta. Porque nos va la marcha. Y como nos gusta, pues seguiremos. Y respecto a Paco, pues si alguna vez quiere salir conmigo en el canal, pues que salga. Pero no creo, porque no, a él esto no le gusta. Él lo respeta, él le gusta vernos, él nos anima, nos apoya en todo, pero eso de salir aquí a este lado no le gusta. Y yo no voy a salir siempre aquí hablando, bla, 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 bla. No, yo ya he hablado con mis amigas y ya tenemos preparado hacer un vídeo de reto de moda. Nos vamos a elegir los outfits las unas a las otras. Son las madres de las amigas de Silvia, las madres de Paula, que se llama Rosa. Un besito, Rosa, si me estás viendo. Y la madre de Maribel, que se llama Rosy. Un besito, Rosy, si me ves. Pues ellas dicen que sí, que ellas quieren salir conmigo. Y pues unas veces pues saldré a lo mejor con una haciendo slime, o saldré con la otra haciendo gominolas versus realidad, o el reto este de moda. Lo queremos hacer las tres, nos parece muy, muy divertido. Y bueno, ya se nos irán ocurriendo cosas que hacer. Y por Paco y por mí, no os preocupéis, que aunque seamos tan diferentes, nos queremos muchísimo. Llevamos muchos años juntos y nos queremos muchísimo. Y a día de hoy estamos juntos. Que lo que pase mañana, pues no lo sé. Lo que pase la semana que viene, pues tampoco lo sé. Ni el mes que viene, ni el año que viene. Pero a día de hoy estamos juntos y nos queremos muchísimo. Y como os he dicho antes, Paco y yo nos conocimos en el instituto. Era mi mejor amigo y confidente. Estudiábamos juntos porque a mí se me daba mejor el inglés. Yo le ayudaba a él con el inglés y a él se le daban mejor las matemáticas. Me ayudaba con las matemáticas, que a mí se me daban fatal. Y a lo tonto, pues un buen día, cuando cumplí los 16, pues empezamos a salir. Me pidió salir y le dije que sí. Y al principio no quería porque me daba miedo. Decía, ay, ¿y si nos peleamos me voy a quedar? Voy a perder a mi mejor amigo. Y él, pues no tiene por qué. Y bueno, sí. Que al final empezamos a salir y hasta el día de hoy. Estuvimos 9 años de novios, madre mía, 9 años de novios. Pero es que empecé muy chica a salir con él, entonces normal. Y terminamos el bachiller los dos juntitos, nos presentamos los dos a selectividad, estudiamos informática, empezamos a trabajar y empezamos a arreglar nuestra casa. Y nos casamos. Yo me casé con 25 añitos y él con 30. Y 3 años después pues dijimos, pues vamos a ir a por un baby. Y fuimos, me quedé embarazada de Raquel. Y 6 años después de nacer Raquel, pues nació Silvia. Y el resto de la historia pues ya la conocéis. Y bueno, que en una relación no hace falta ser iguales, porque si dos personas son iguales, no sé, tiene que ser muy aburrido. Lo que hay es que respetarse el uno al otro y respetar las diferencias y ya está. Y llevarse bien. Y las peleillas pues son la salsa de la vida, el día a día, el... no sé. Y bueno, pues que YouTube nos ha servido pues para conocer a mucha gente, a gente muy divertida, gente que han pasado a ser amigos, antes eran conocidos, que lo veíamos ahí en la pantallita y han pasado a ser amigos. Y nos ha dado la oportunidad pues de hacer cosas muy divertidas y de vivir experiencias únicas, como que Silvia pueda escribir su propio libro, por ejemplo. Porque Silvia sí ha escrito su libro, ¿eh? Silvia ha escrito su libro. Caminos de Madrid en el AVE, entre ella y Raquel, escribieron lo que era la escaleta del libro. La escaleta se le mandó a la editorial, se le mandó a Planeta, y Planeta pues ya nos mandó lo que era el índice con los capítulos, le iba mandando a Silvia pues los capítulos que tenía que ir escribiendo, ella los escribía, se le mandaba al editorial, el editor corregía lo que tenía que corregir, lo mandaba de vuelta, se revisaba aquí y así. Pero Silvia sí ha escrito su libro y eso es una oportunidad que la ha tenido gracias a YouTube y gracias a todos sus silvistas. Ha tenido la oportunidad pues de salir
en un programa de televisión como es Disney Channel. Salió en el programa de Mickey Mouse Squad, salió 2 días, y eso es otra oportunidad que ha tenido gracias a YouTube, el ver la tele desde dentro y el participar en un programa de televisión o entrevistar a los actores de su serie favorita. A ella le encantaba una serie que había que se llamaba Chica Vampiro, le gustaba mucho, y ella fue a Madrid a entrevistar a los actores de Chica Vampiro, les enseñó a hacer el line, por ahí anda el vídeo en su canal, y todo eso son oportunidades que ha conseguido gracias a YouTube, experiencias, vivencias, o el salir en la revista Nancy, o en la revista Disney Channel, en la revista Like, o en la revista Penny Pong. Pues en esas 4 revistas ha salido ella, en la Nancy ha salido 2 o 3 veces, en la Disney Channel ha salido unas cuantas veces, en la Like también. O sea, son experiencias que ha vivido gracias a YouTube. O sea que yo le doy gracias a YouTube por muchas cosas buenas que nos han ocurrido, y mucha gente maravillosa que ha llegado a nuestra vida, amigos nuevos, que tampoco olvidemos a los amigos de toda la vida, los amigos de toda la vida ahí están también, pero que YouTube nos ha dado la oportunidad pues de ir a preestrenos de películas, de muchas cosas muy, muy interesantes, y el conoceros a vosotros, a los que estáis ahí al otro lado viendo los vídeos, que tanto cariño nos dais cuando vamos por la calle y nos saludáis, nos dais un beso, nos dais un abrazo, os hacéis una foto con nosotros. Ese cariño que recibimos, eso no está pagado con nada, eso es maravilloso. Y bueno, y que yo seguiré por aquí con este canal, que aunque ya no es Familia Sánchez, es Sonia 2.0, pero que ya sabéis el porqué, y espero haber resuelto pues todas esas dudas que teníais, y seguir preguntándome cosas, que yo siempre que pueda pues haré un vídeo, reuniré unas cuantas dudas o preguntas o cosas y os responderé a todo. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle a like. Si todavía no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!